Bien, vamos a iniciar resolviendo un problema. Es el problema 2712 del libro de Resnik. Ok, entonces el día de hoy vamos a seguir explorando un poco las ideas sobre la ley de Coulomb, la interacción entre cargas, pero vamos a trabajar en situaciones de equilibrio, es decir, cómo yo puedo conseguir una situación de equilibrio. Y precisamente ese es el objetivo de este primer ejercicio. Me dice que dos cargas fijas, una de 1.7, 1.07 y otra de menos 3.28 microcoulomb, tienen una separación de 61.8 centímetros. Y me pregunta dónde puede estar una tercera carga, de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta. Bueno, de entrada lo que no me está diciendo si la tercera carga tiene signo positivo o negativo. Tampoco me está dando el valor de la carga, lo cual complica de cierta manera las cosas. Y tengo que encontrar entonces ese punto. Entonces voy a hacer una figura en la que me permita visualizar mejor esto. Entonces, imagine que esta es la carga Q sub 1 y esta es la carga Q sub 2, que son precisamente las que aparecen allí en el enunciado, la de 1.07 y la de menos 3.28. Entonces, voy a dibujar una línea entre las cargas y me están pidiendo dónde debe de estar ubicada la tercera carga, de manera que la fuerza neta sobre ella sea cero. Entonces, hay infinitas posibilidades donde yo pueda colocar la carga. Yo la puedo colocar en cualquier punto en el espacio alrededor de la carga 1 y la carga 2. Ahora, nosotros, por simplicidad, vamos a trabajar el problema pensando en que la carga 3 solo puede estar ubicada en el mismo, en la misma recta que une a la carga 1 y a la carga 2. Porque si nosotros la colocamos, imagine que este es un espacio tridimensional. Si colocamos la carga 3 arriba o abajo, adelante o atrás, entonces eso va a implicar un nivel de cálculo matemático mucho más avanzado, porque las fuerzas van a tener componentes en X y componentes en Y. Y además van a haber ángulos. Y eso va a hacer que la cosa se ponga mucho más complicada. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a asumir, aunque no lo dice el problema, pero es lo que usualmente se hace en este nivel, que la carga está en la línea recta que une a la carga 1 y a la carga 2. Entonces, en función de eso, solo hay tres sitios donde puede estar la carga 3. Este que le voy a llamar el 1 es a la izquierda de la carga 1 y podría estar la carga 3. Este que podría ser entre las dos cargas, no en medio, en algún punto entre las dos, podría estar Q3 o podría estar a la derecha de la carga Q2. Vea que no hay ningún indicio en el problema para que usted ponga la carga 1 a la izquierda y la carga 2 a la derecha. Yo lo hice justamente pues para tomar una referencia, ¿no? O sea, pues perfectamente usted pudo haber puesto la carga 2 a la izquierda y la carga 1 a la derecha. Incluso si a usted se le da la gana, puede poner que estas cargas están alineadas en forma vertical. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces, pues para no complicarnos tanto la vida, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Bien, entonces tengo tres posibilidades.
la carga puede estar a la izquierda de Q1, entre la carga 1 y la carga 2, o a la derecha de la carga 3. Entonces, precisamente lo que voy a analizar es las tres posibilidades y voy a encontrar que hay una única respuesta para todo esto. Bien, ¿qué condición se tiene que cumplir? La condición que se tiene que cumplir es que la fuerza neta sobre U3, que es la sumatoria de la fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la 3, más la fuerza que va a ejercer la carga 2 sobre la 3, debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, es decir, recuerde que la referencia siempre va a haber una carga. Entonces, en este caso es la carga 3. Así que, donde sea que yo ubique cualquiera de las tres posibilidades, la carga 1 va a ejercer una fuerza sobre la carga 3 y la carga 2 va a ejercer una fuerza sobre la carga 3. Pero dependiendo del sitio en el que esté, en el 1, 2 o el 3, cada una de esas fuerzas va a tener direcciones diferentes. Eso es lo que voy a explorar. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Bueno, recuerdo la definición de la ley de Coulomb, la cual me dice que la fuerza es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la multiplicación de las cargas. Entonces, en la primera fuerza será la carga 1 por la carga 3 entre la separación al cuadrado, vector unitario, de la carga 1, carga 3. Recuerde que ese vector unitario va en la dirección, en la misma dirección de la línea recta que une a las dos cargas. Entonces, si se fija, en los tres escenarios que tengo ahí, la línea recta que une a la carga 1 y a la carga 3, o a la carga 2 y a la carga 3, está exactamente sobre la horizontal. O sea, podemos decir que es X. Entonces, si digo eso, entonces solo hay dos posibilidades para los vectores unitarios, o que vayan en la dirección positiva de X, o que vayan en la dirección negativa de X. Muy bien, eso ya lo voy a analizar porque va a depender de en cuál de los tres sitios esté ubicando la carga. Lo mismo para la segunda fuerza, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, multiplicación de la carga 2 por la carga 3, entre la carga 2 por la carga 3, la distancia más bien, entre la carga 2 y la carga 3, y esto es igual a 0. Ah, me faltó algo, pero voy a moverlo para hacer más espacio. Me faltó el vector unitario. Entonces aquí iría un vector unitario, R, 2, 3, igual a 0. Esa es como una ecuación general que se tiene que cumplir. Lo que usted tiene que entender aquí es que la única manera de que sumar esos dos términos me dé cero es que uno de los términos sea positivo y el otro sea negativo. Eso es lo que voy a ver precisamente en cada uno de los escenarios. Voy a empezar por el número 2, y no es casualidad que empiece por el número 2, porque este es el primero que voy a descartar. En el número 2, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo la carga 1, voy a hacer un poco más lejos esto, y aquí tengo la carga 2. Entre la carga 1 y la carga 2, ahí donde puse esa X, ahí va a estar colocada mi carga 3. Eso es lo que me dice el escenario número 2. El escenario número 2 es que la carga 3 estuviera ubicada entre 1 y 2. Ok, si está ahí, una cosa que puedo notar aquí en la ecuación anterior es que en esa ecuación me va a quedar de factor común en el lado izquierdo la constante eléctrica y además la carga 3. O sea, es decir, los puedo cancelar. Por lo tanto,
Por lo tanto, de hecho, voy a mover esto un poco para poder escribir esa última ecuación. Ya que es bueno tenerla escrita antes de arrancar el análisis, entonces la ecuación que me queda al final va a ser solamente U1 entre R13 al cuadrado, el vector unitario R13 más U2 R23 al cuadrado, vector unitario 23 igual a 0. Esa es la ecuación que me queda. Pues de nuevo, repito, para que esa igualdad o esa ecuación se cumpla, lo que tiene que pasar es que un término tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, algo que me dice esa ecuación es que la ecuación es independiente de cuál es el valor de la carga 3. Por eso es que en el enunciado a nosotros no nos dan el valor de la tercera carga. Y además, es independiente del signo que tenga la carga, que la carga 3. Es independiente. Ahora, pero para poder trabajar y para poder hacer el análisis de los vectores, yo necesito darle un signo a la carga 3. Y quiero que entiendan que yo voy a definir un signo para la carga 3 positivo, pero perfectamente todo el análisis, y yo lo invito a que lo haga después de concluido el ejercicio, todo el análisis va a ser exactamente igual y la respuesta va a ser la misma a que usted asuma que la carga es negativa. Entonces, lo voy a tomar como positivo simplemente porque se me da la gana. Puedo hacerlo perfectamente con negativo y da lo mismo. Entonces, voy a asumir que aquí tengo Q3 y es positivo. Yo ya sé que Q1, el enunciado, sé que Q1 es positiva y que Q2 es negativa. Entonces, por lo tanto, entre la carga 1 y la carga 3 va a haber una repulsión. Quiere decir que el vector de fuerza va a venir hacia acá. La fuerza 1, 3, va hacia allá. Y entre la carga 3 y la carga 2 va a haber una atracción, porque la carga 3 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces voy a tener un vector de fuerza también en esta dirección. F23. Lo que puedo ver de estos dos vectores que aparecen ahí es que puedo identificar en qué dirección está cada fuerza. O sea, puedo identificar cuál es el vector unitario de cada fuerza. Entonces, lo que logro ver de ese diagrama es que el vector unitario, o sea, la dirección del vector 1, 3, tiene que ser positivo x unitario. Y la dirección del 2, 3 también tiene que ir en la dirección de x. Por lo tanto, eso implicará en la ecuación general que yo tengo lo siguiente. Me va a quedar entonces, por lo tanto, la carga 1 entre la distancia 1, 3 al cuadrado, estaba en la dirección de x, más la carga 2 entre la distancia 2, 3 al cuadrado en x, ambas van en x, positivo, igual a 0. Y acuérdese que en esta ecuación que es la fuerza de Coulomb, cuando nosotros colocamos los valores de la carga, los colocamos dentro de barras de valor absoluto. Lo que significa es que la dirección del vector no va por el signo de la carga, sino que va por el vector unitario. Entonces, a pesar de que Q2 es negativo, al sustituirlo en esta ecuación, no lo puede poner negativo, porque usted ya consideró que la carga fuera negativa desde el momento que dibujó esos dos vectores en la parte superior. Si usted no hubiera considerado el signo, entonces no sabría si es atracción o repulsión o en qué dirección va. Eso es lo que quiero que entienda.
Entonces, por lo tanto, la conclusión aquí es, de hecho, decir que esto es distinto de cero. Y concluyo en que no hay un punto entre las cargas donde F neto sea cero. No hay. Entonces, descartada la posibilidad de que ese punto que ando buscando esté entre la carga 1 y la carga 2. Ahora me voy a ir al escenario número 1, que es realmente el correcto. El número 3 no lo vamos a hacer. Ese fue el objetivo de subirles el desarrollo completo del ejercicio en el grupo. Ahí lo pueden revisar, ya está subida la imagen. Y van a revisar o se van a dar cuenta que cuando resuelva el número 3, me va a dar exactamente la misma respuesta del 1. Así que el problema tiene una respuesta única. Muy bien, entonces, en el escenario número 1, lo que yo concluí es que aquí estaba la carga 1, aquí estaba la carga 2, y el punto, si dibujo una horizontal entre las cargas, el punto estaba a la izquierda, justamente aquí. Aquí estaba la carga 3. Eso es lo que me dice el escenario 1. Carga 3, definí que fuera positiva, la carga 1 es positiva también, entonces quiere decir que entre ellas va a haber una repulsión. Entonces la fuerza 1, 3 viene en esta dirección. Y la fuerza, y entre la carga 3 y la carga 2 hay una atracción porque la carga 2 es negativa. Entonces me quedaría esto. F2, 3. Muy bien, esto es similar a lo que dice aquí. Analicé. Y entonces, ¿cómo me quedan los vectores unitarios? Quiero ver si están captando la idea. ¿Cómo queda el vector unitario 2, 3? ¿Y cómo queda el 1, 3? ¿A qué son iguales? Según lo que hice anteriormente. ¿Cómo queda? Vamos, lo tienen que ver rápido, solo de ver la figura. Eso quiere decir que no están captando, andan perdidos. Díganme si andan perdidos. Pregunten. Sería menos X unitario. Menos X. Ah, estamos bien ahí. El 1, 3. Y el 1, 3. 3. X, más X, unitario. Ok, muy bien, gracias. ¿Están de acuerdo los demás? ¿O andan perdidos en lo que estamos haciendo? Díganlo, si andan perdidos, díganme. Y yo puedo retroceder un poco. Bueno. El silencio es la peor respuesta que pueden dar, porque yo solamente voy a asumir de que todo está claro y ustedes se van a quedar con la duda. Ok, entonces sigamos. Esos son los vectores 2, 3 y 1, 3. Ahora, si me voy a la ecuación original, lo que quiere decir es que voy a tener menos Q1 R1, 3 al cuadrado en la dirección de X más Q3 R2, 3 al cuadrado en la dirección de X igual a 0. Esa es la ecuación que tenía justamente aquí. Ahora, aquí sí se nota, porque acuérdese que Q1 y Q3 son por definición
positivos, porque en la ecuación de la ley de Coulomb, ahí se coloca el valor absoluto de las cargas. Entonces, esto sí me va a dar una respuesta concluyente, porque tengo un número negativo más un número positivo, eso sí puede ser cero. Entonces, quiere decir que estoy bien. Desde la definición de la ecuación, estoy bien. Entonces, ahora lo que me queda es despejar esta ecuación. Entonces, la despejo y estarán de acuerdo conmigo, o confírmenme, que al despejar esta ecuación, me queda... aquí me equivoqué, esto es 1, esto es 2, ¿verdad? Q2. Q2 entre Q1 por R1.3. ¿Están de acuerdo? Que esta ecuación me lleva a esto. Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces, ahora lo que tengo que hacer es sacar raíz a ambos lados. Raíz a ambos lados y me queda R2.3, la raíz de Q2 entre Q1. Por R1.3. Si se fijan, yo no coloqué el más menos ahí. ¿Por qué no coloqué el más menos? Porque no tiene sentido que yo diga que R2.3 es negativo un número por R1.3. Entonces, sería, contradeciría lo que tengo aquí, ¿verdad? El R1.3 es la distancia que hay entre el 1 y el 3, entre la carga 1 y la carga 3, y el R2.3 es la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3. La relación que existe entre ellas es una relación de proporcionalidad positiva. Entonces, eso da lo siguiente. Sería R2.3. Vamos a ver qué valor teníamos. La carga 2 es 3.28 y la carga 1, 1.07. O no vaya a poner el signo aquí. Le va a dar un error en la calculadora. 3.28 microcoulombs entre, ya se me olvidó, entre 1.07. A ver, confírmeme cuánto da eso. A mí me dio 1.75. ¿Sí? Sí, eso da. Muy bien, entonces ya tengo la relación de la distancia 2.3 y la distancia 1.3. Bueno, lo que voy a hacer acá, para poder resolver el problema, es que voy a definir que la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 1 es X. Y la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 ya me la dan, ¿verdad? Me dicen que es de 61.8 centímetros. 61.8. Entonces, eso quiere decir que R1.3 es X y que R2.3 es X más 61.8. Voy a sustituir eso en la ecuación anterior. Lo que yo ando buscando es la X. Me va a quedar R2.3, que sería X más 61.8 igual a 1.75 por X, que es R1.3. Despejo esta ecuación. Me va a quedar 0.75 por X igual a 61.8 centímetros. Así que X es 61.8 centímetros entre 0.75, lo cual es 82.4. Confírmeme. Sí, eso va. Ok, eso quiere decir entonces que el punto en el cual debo colocar la carga 3
punto en el cual debo colocar la carga 3 para que la fuerza resultante sobre ella sea 0, es a 82.4 centímetros a la izquierda de la carga 1. Esa es la respuesta. Si usted analiza el escenario 3, puede irse al grupo de Telegram donde yo les mandé la foto del problema completo. Lo que va a encontrar es que la X, usted la va a definir desde la carga 2 hasta la carga 3, que va a ser hacia la derecha. Pero lo que va a encontrar es que en lugar de darle un número positivo, le va a dar un número negativo. Eso quiere decir que si usted definió que la cantidad de esta medida de la carga 2 hacia la derecha, si le da negativa, quiere decir que es una distancia medida desde la carga 2 hacia su izquierda. Y cuando haga la resta de las cantidades, resulta que le va a dar exactamente el mismo punto. O sea, es decir, si usted analiza el escenario 3, le confirma que el punto sigue siendo el que acabo de encontrar aquí. O sea, eso quiere decir que el escenario 3 no va a tener una respuesta diferente, sino que va a haber una respuesta única. Entonces, los invito a que después de la clase revisen los cálculos. Ahí está la imagen en el grupo de Telegram. Y ustedes pueden ver bien cómo obtengo la misma respuesta. Entonces, la respuesta del ejercicio sería, el punto está a 82.4 centímetros a la izquierda de la carga 1. ¿Estamos? ¿Quedó claro el problema? ¿O hay alguna duda? ¿Me están siguiendo? ¿Me siguieron? ¿O quedaron perdidos? Sí, le vamos siguiendo. Ok, eso espero. Muy bien, entonces vamos a hacer un segundo problema. También es un poco desafiante como esto, ya que estos problemas... Ingeniero, disculpe. Dígame. Donde me confundí un poco fue en la de la distancia esa que tomó, la de la 61.8, que le dije que era la distancia entre las dos, entre los dos de calor. ¿Cómo asumió que era el resultado que habíamos obtenido anteriormente era de la parte de la otra parte? No entendí esa parte. ¿Cómo asumió? Lo del cuando encontró Q3, ¿verdad? Encontró el espacio que había de Q3 a la izquierda, era, me imagino. Cuando encontré aquí. Exacto. 82.4. ¿Cómo entiendo que es a la izquierda? Exacto. Esa parte. Sí, sí, sí. Ah, porque yo lo definí aquí. O sea, yo definí que X es la distancia. Aquí fíjese. X es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Por eso digo, R13 es X. Y la distancia entre la carga 1 y la carga 2, yo ya la conozco, me la da el enunciado, que es 61.8 centímetros. Por lo tanto, la distancia entre la carga 2 y la carga 3 va a ser la suma de X más 61.8. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Todavía no queda claro. Okay. Sí, ya me quedó claro. Sí, sí, la X yo la defino, pues. Entonces, desde el momento que la estoy definiendo, desde la carga 1 hasta la carga 3, entonces ya estoy diciendo que esa es la respuesta del problema, ¿no? Porque lo que estoy encontrando es en qué punto está o debo situar esa carga. Muy bien, ¿alguien más? Antes de pasar al siguiente, no tengan pena en preguntar. No tengan pena. Para eso son las clases, para interactuar. No solo para escucharme. Si no, igual lo vuelven a hacer. Y si tienen preguntas, me escriben. A ver, vamos a ver. Dice, dos cargas puntuales positivas iguales Q se mantienen separadas por una distancia fija 2A, como se ve aquí en la figura. Aquí está la primera carga,
Q. Y aquí está la segunda carga. A esta le voy a llamar 1. A esta le voy a llamar 2. Y están separadas una distancia 2A. Aquí, hasta aquí hay A. Y de aquí hasta aquí hay A. O sea, dos veces A. Eso es lo primero que me dice. Una carga puntual de prueba se localiza en un plano. Aquí. Las cargas de prueba normalmente en electromagnetismo las denotamos como Q sub cero. Una carga de prueba es una carga que me sirve a mí para testear, para medir algo, para saber cuál es la reacción que tiene o cuál es la respuesta que tiene esa carga de acuerdo a lo que hay en el entorno. En este caso, lo que hay en el entorno son dos cargas positivas y por lo tanto esas dos cargas tienen que ejercer alguna fuerza, ya sea de atracción o repulsión sobre ella. Entonces, está en un plano que es normal. O sea, quiere decir que es un plano que está a 90 grados. Ahí puede ver la perspectiva de la imagen. Que es normal a la línea que une estas cargas y a la mitad entre ellas. Pues ahí se nota claramente que la distancia a la que esté el plano es A respecto a cada una de las cargas Q. Determine el radio del círculo en este plano para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo. O sea, imagine que yo tengo que definir cuál es el radio que va a tener ese círculo que está dentro del plano. Pero necesito saber cuál es el radio que me va a dar la mayor fuerza de las cargas Q sobre Q sub 0. Eso es lo que ando buscando. Ando buscando cuál es el valor de R que maximiza, que hace más grande a la fuerza total que ejercen las cargas Q sobre la carga R. Muy bien, entonces vamos a hacer un dibujo, un diagrama donde voy a ubicar las cargas. En este caso voy a hacer una figura en lateral, una vista lateral. Entonces aquí voy a tener la primera carga, Q. Y aquí voy a tener la segunda carga. De manera que por aquí va a estar ubicada la carga de prueba. Voy a dibujar una línea que me una las cargas. Para que vas a dividir esto partes iguales, distancias iguales. Entonces, yo quiero saber la interacción que hay entre la carga Q y la carga de prueba, ¿no? Entonces, por eso voy a dibujar una proyección de la distancia que las une. Recuerde que las fuerzas van en la distancia que une a las cargas. Entonces, de aquí yo puedo analizar que la carga Q va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la carga de prueba, que es otra cosa que necesitamos saber siempre, es que las cargas de prueba siempre por definición son positivas. Yo no conozco el signo de la carga Q. Tengo la libertad de poderlo escoger en el problema. Puedo ponerle positivo o negativo. Y al igual que en el problema anterior, la respuesta me va a dar igual. Así que en este caso, pues voy a asumir también que la carga Q es positiva, pero obtendría el mismo resultado si diría que fuera negativo. A esta le voy a llamar la fuerza 1, porque esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Similar pasa con la carga 2. La carga 2 va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la carga de prueba, que le voy a llamar F2. Entonces, de aquí puedo ver que se me forman dos triángulos.
un triángulo que forma un ángulo teta, donde aquí tengo el lado adyacente, que sería A, y el lado opuesto, que sería R. Y lo mismo en el lado derecho. Así que voy a tener el mismo ángulo en ambos lados. Por lo tanto, si yo defino aquí una referencia sobre la carga de prueba, aquí voy a tener el mismo ángulo teta y aquí también voy a tener el mismo ángulo teta. De esos triángulos que se me formaron ahí, triángulos rectángulos, yo puedo ver lo siguiente. Este es el ángulo teta, el lado adyacente A, este es el lado opuesto, la hipotenusa será la raíz de A cuadrado más R cuadrado, y otra cantidad que necesito es el seno de teta. El seno de teta es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Así que será R sobre la hipotenusa, que es A cuadrado más R cuadrado. Eso lo puedo ver directamente del triángulo. Muy bien. Otra cosa que necesito es saber la magnitud de las fuerzas que tengo ahí. La fuerza 1 y la fuerza 2. Eso es lo siguiente. Magnitud de F1 y F2. Entonces, la fuerza de Coulomb lo que me dice es lo siguiente. Acuérdese. F es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga 1 por carga 2, entre la separación al cuadrado por un vector unitario. Acabo de usar en el problema anterior. Entonces, eso quiere decir que la fuerza 1, que va a ser igual a la fuerza 2, ya verán por qué, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga 1, que en este caso va a ser Q, por la carga 2, que será la carga de prueba, Q sub 0, entre la separación, que sería R al cuadrado, R minúscula al cuadrado. R minúscula al cuadrado es la hipotenusa, y la hipotenusa es la raíz, bueno, pero como va al cuadrado, entonces se cancela y solo me queda A cuadrado más R cuadrado. A ver aquí. Okay, estamos bien. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2? ¿O creen ustedes que son diferentes? La magnitud, estamos hablando de la magnitud. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me podría explicar por qué son iguales, ingeniero? Porque la magnitud de la fuerza es la constante eléctrica por la carga 1, por la carga 2, entre la distancia al cuadrado. Para la fuerza 1, ¿cuáles son las cargas? Q y Q sub 0, que es esta carga que está aquí. Q sub 0 es esta carga que está aquí. Entonces, ¿qué cargas son? Q, Q sub 0. ¿Cuál es la distancia que hay entre ellas? Esta R de aquí. Eso quiere decir que es igual para todo. Las cargas es Q, Q sub 0 y la distancia es R. Y para la fuerza 2, las cargas son Q, Q sub 0. Y la distancia es R. Y como el triángulo de la izquierda es igual que el triángulo de la derecha, entonces las R son iguales. Por lo tanto, las magnitudes son iguales. ¿Qué es lo único que va a cambiar entre una fuerza y la otra? La dirección. Pero la magnitud de las fuerzas es la misma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O todavía no? Sí.
Sí, ingeniero. Ok, ahora entonces, lo que yo ando buscando es lo siguiente. Quiero calcular la fuerza total sobre Q sub 0. La fuerza total sobre Q sub 0 es la fuerza 1 más la fuerza 2. Pero en vector, no solo la magnitud. Recuerde que aquí siempre trabajamos con vectores. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza 1 más la fuerza 2? La fuerza 1 más la fuerza 2 es la fuerza 1x más la fuerza 2x en la dirección de x más la fuerza 1y más la fuerza 2y en y. Es decir, la descomposición de la fuerza 1 en x y en y más la descomposición de la fuerza 1 de la fuerza 2 en x y en y. Sumo las x con las x y las y con las y. Muy bien, ¿qué pasa entonces con esas componentes? F1x, como ya vimos anteriormente, sería la componente de la fuerza 1 por el coseno de teta, menos F2X, que sería la magnitud de la fuerza 2, por el coseno de teta. Y como los ángulos son iguales, el ángulo es el mismo, tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2, solamente que una está en el primer cuadrante, por eso la primera es positiva, y la segunda está en el segundo cuadrante, por lo tanto es negativa. Entonces, ¿qué pasa con las componentes en X? ¿A qué es igual la suma de las componentes en X? Sería cero, ingeniero. Sería cero. Por lo que dijimos anteriormente, que F1 era igual a F2. Son las magnitudes. Ahora, más las componentes en Y. En Y, similar, F1 por el seno de teta, más F2 por el seno de teta. ¿Qué pasa con las componentes en X? En Y, ¿también son cero o no? ¿A qué es igual la suma de las componentes en Y? Sería igual a dos veces la fuerza por el seno. Así es. La F1, porque la F1 es igual a la F2. Entonces, puede tomar como referencia la F1 o la F2, que a usted le parezca. Entonces, quiere decir que esta sumatoria es dos veces F1 o F2, como quiera, por el seno de teta. Así que el F total, que es lo que ando buscando, es dos veces F1 por el seno de teta en la dirección en Y. Usted tiene que acostumbrarse a esto. Esto se conoce como simetría. Aquí se logra ver, usted de entrada en el problema tiene que lograr ver la simetría de aquí. Usted tiene un vector que está en el primer cuadrante, un vector que tiene en el segundo cuadrante, ambos están al mismo ángulo. Entonces, es evidente que las componentes en X se van a cancelar y que las componentes en Y van a ser iguales, o sea, van a ser el doble de una de ellas. Eso lo tiene que ver de entrada, porque la próxima semana vamos a ver unos problemas que son más difíciles que estos todavía, donde tiene que integrar. Y en esos problemas, si usted logra ver la simetría antes de resolver el problema, se puede ahorrar por lo menos unos 15 minutos, 15 a 20 minutos en el examen, haciendo cálculos que pudo haberse evitado haciendo la simetría. O sea, es decir, de entrada usted en este problema, solo de ver el diagrama de cuerpo libre, debería de saber lo que acabo de escribir ahí como respuesta final.
Pero bueno, eso solo lo da la práctica. Ahora, yo ya conozco que es F1, entonces esto me quedaría dos veces F1. Ya antes había dicho que F1 era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Multiplicación de cargas entre A cuadrado más R cuadrado. A cuadrado más R cuadrado. Ok, y el seno de teta también ya lo había encontrado anteriormente. Había encontrado que era R entre la raíz de A cuadrado más R cuadrado. ¿Qué obtengo si sumo estos denominadores? Si multiplico, man. Si multiplico esos denominadores. ¿Nada? Sería A al cuadrado más R al cuadrado y todo eso sería la 3 medios. Correcto. Y también puedo operar este 2 con este 4 para simplificar y escribir una ecuación más compacta. Así que me va a quedar nada más Q por Q sub 0 por R dividido entre 2 pi epsilon sub 0 A cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Todo esto va en la dirección de Y. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Para contestar la pregunta. La pregunta es, determine el radio R para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba, ojo con esto, para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo. Y eso es lo que acabo de encontrar. ¿Cuál es la fuerza sobre la partícula de prueba? Es esta. Esa es la fuerza. Entonces, ¿cómo encuentro qué valor de R hace que eso sea máximo? Esa es la pregunta. ¿Qué valor de R maximiza a la fuerza total? ¿Cómo contesta esa pregunta? ¿Cómo contesta esa pregunta? Ya deberían de saber la respuesta si están atentos al grupo. Algunos que yo creo que ni el grupo revisan, no ven ni los mensajes del grupo. A ver, dígame, ¿alguien iba a participar? Pues, si estamos buscando maximizar el valor de R, tendríamos que derivar respecto a ese valor. Así es, usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada implica que usted derive la función F total, la magnitud, ¿verdad? No tiene, ahí no es necesario utilizar la dirección. La derive con respecto a R. La iguale a cero. Y después despeje para R. Va a ser un número positivo, como debe de ser por el criterio de la primera derivada. Entonces, al igual que la sección anterior, les invito a que lo hagan y compartan su resultado en el grupo. Interactúen, para eso es el grupo. Hágalo. Haga esa derivada. ¿Qué regla tiene que utilizar de derivación para derivar esa función? ¿Nada? Puede repetir que lo escuché entrecortado. ¿Qué regla de derivación tiene que utilizar para encontrar esa derivada? La regla de la cadena, ingeniero.
la regla, la cadena, dice Frenny. Y los demás, hay 15 más en esta clase. ¿Qué dicen los demás? La regla, la cadena. Pues también, ya que es una división, también se puede derivar por medio de la regla de la división. Puedo usar la regla de cociente, puedo usar la del producto también. En realidad es un cociente. Así, directamente como está, puede hacerlo por un cociente. Bueno, entonces háganlo. Háganlo. Háganlo y comparten sus resultados en el grupo. No vaya a ser que ahí alguno de ustedes se gane unos puntos extra por participación. Bien, entonces encuentren el valor, lo mandan al grupo para que comparemos. Ya una compañera del grupo de la sección anterior lo hizo. Ustedes también pueden confirmarlo. Y bueno, de eso se trataba la clase de hoy. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. ¿Quedó claro lo que deben hacer? ¿Quedó claro cómo se resolvió el ejercicio? Sí. Vale, pues, eso espero. Listo, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Vuelvan a hacer esos problemas. Si les da pena preguntar, vuelvan a hacer esos problemas y repasen bien los pasos para que les queden claros. Si aún hay dudas, me pueden escribir. Bueno, mañana vamos a empezar con el segundo tema, que es campo eléctrico. Así que, bueno, nos encontramos mañana. Cuídense mucho y que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, igualmente.